Amores, bienvenidos a mi canal de YouTube. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí porque hoy es un día mágico, un día especial, un día donde toda la magia se juntó para poder lograr una conversación única que hemos esperado por muchos años. ¿Están listos? Vamos a hablar de Marimar. En 1995, Filipinas se encontraba celebrando los 100 años de la revolución y se estaba cerrando un tratado de paz entre el gobierno y las guerrillas musulmanas. La visita de Thalía fue quien se llevó la mayor atención en esa época y nombraron ese acuerdo de paz Marimar. Filipinas lo catalogó como la visita más acaudalada después de la del Papa Juan Pablo II. Aunque esto llamó la atención en diarios y revistas semanales tales como The New York Times, Newsweek o People, lo que llamaba más la atención es que la visita de Thalía fue mucho más impactante que la del mismísimo Elvis Presley, quien sostenía el récord de más audiencia. Único programa, telenovela, latino en la historia de competir con el afamado Super Bowl y superarlo en audiencia en 1995. En ese mismo año, Marimar superó los Grammys americanos en rating. Algunas fuentes consideran a Marimar como la más exitosa de la trilogía de las Marías y la que más fama le dio a Thalía. Marimar rompió récords de audiencia en más de 40 países en su transmisión original. Marimar paralizó la televisión en países como Brasil, Chile, Indonesia, Líbano, Vietnam, Filipinas, África, Estados Unidos, entre otros. Durante esa generación hay una gran cantidad de niñas que fueron llamadas Thalía y Marimar. La primera telenovela de Televisa y de Thalía en ser distribuida en 180 países, adivinaste, Marimar. En Indonesia se declaró día de fiesta para la llegada de Thalía. El país se paralizó. Nadie fue a trabajar para recibir a la amada costeñita. Marimar es la telenovela con más repeticiones desde su lanzamiento en 1995 a nivel global, alcanzando alto rating y en ocasiones sobrepasando programas de la era moderna de la televisión. Cariños, yo les tengo una gran sorpresa. Ustedes no saben a quién voy a tener en mi canal de YouTube. Gran amigo, gran colega, una persona que quiero y que admiro muchísimo. ¿Quién creen que es? Paso Mecha. ¿Ustedes saben quién es? ¡Eduardo Capetillo! Ahora tú hablas. ¡Just do it! El momento que todos estábamos esperando, y es que finalmente Eduardo y yo aquí juntos en mi canal. ¡Yes! ¿Cómo estás? ¡Capeto! ¿Cómo estás? Muy contento, muy emocionado y de verdad con un cariño desbordado de verte, de escucharte y de poder estar haciendo esto. ¡Qué increíble! Me da mucha satisfacción, mucha alegría estar contigo en este momento. Gracias por aceptar una de mis locuras, pero creo que se lo debíamos a los fans, a toda esa gente tan amorosa que a través de los años nos ha unido en diferentes momentos de nuestras carreras, pero sobre todo como Sergio y como Marimar. Sí, joven Sergio, todavía. Capeto, ¿dónde estás? Estoy aquí en mi casa, que es tu casa. Gracias, o sea, estás en el rancho que se ve delicioso y se apetece muchísimo. ¿Estás ahí? No, estamos ahora aquí en la Ciudad de México porque como te he estado platicando últimamente, estoy filmando una serie para Netflix. Cuéntame, por favor, de tu proyecto. ¿Qué es lo que estás haciendo? Me dijiste Netflix y yo dije, wow, estrellitas en los ojos, bravo. Sí, qué linda eres, gracias, de verdad. Mira, son cosas verdaderamente que el universo pone en la vida de cada ser humano. Yo creo mucho en eso y definitivamente el momento es el momento preciso. Yo tenía ya 9 años que no hacía nada de televisión. Y te soy bien sincero, tú sabes que yo soy transparente y honesto. Llegaban guiones y la verdad los leía y no me convencían. Me decían, no, mejor no, este no, paso, paso. Y de pronto llega esta historia, que es una historia del famosísimo Chascas, este escritor maravilloso que hizo ¿Quién mató a Sara?
Claro, claro. Y ahora hace este proyecto que es Donde Hubo Fuego, y es una historia maravillosa, con un personaje increíble. Estoy compartiendo créditos con Itatí Cantoral, que pues amigocha también. Genia total, genia total. Cantada Itatí, está Humberto Bustos, que es un actorazo, Plutarco Haza, que también es un súper. ¡Claro! Superactor. ¡Estás arropado! Arropado, y es de bomberos, es de firefighters. Dinos otra vez, junio del 20 junio al... Junio de 2022, Donde Hubo Fuego, una historia impecable. No sabes el gusto que me da que regreses así en grande, es algo que te encanta la actuación, amas la música, pero también te gusta muchísimo la actuación, y te lo digo yo que te viví, que te sentí, eres muy... muy del momento, cuando actuamos nos conectábamos increíblemente ahí. Y ahora sí vamos a retomar y vamos a entrar de lleno en lo que le debemos por tantos años a nuestra gente, a nuestro público tan amado, tan apasionado, el público de Marimar. Porque nosotros tenemos varios universos, ¿no? Venimos de diferentes universos, pero el que vamos a tocar hoy es el dedicado a estos personajes tan icónicos, tan amados, tan beloved, que hasta la fecha siguen uniendo familias y generaciones. Yo quería preguntarte, o sea, ¿tú te acuerdas que dejamos el grupo el mismo año? Que apenas, ahorita me acabo de revisando cosas, dejamos el grupo tú y yo el mismo año, o sea. Increíble. Nosotros dijimos... Sí, hasta la luego, ahí dejamos la chamba. Se ven. Y pum, brincamos a otra cosa, a la actuación, a la música, a nuestros proyectos que queríamos. ¿Cómo te llega a ti Marimar? Bueno, Marimar me llega una invitación de Verónica Pimstein. Y yo francamente, pues el mundo de las telenovelas para mí era el mundo de Luis de Llano y de la producción de Luis de Llano, donde había hecho varias novelas con ellos. Y claro, pues yo sabía de Valentín Pimstein por mi hermano Guillermo, que había hecho muchas telenovelas con él. Claro. Pero hasta ahí. Y era como big time. O sea, Valentín Pimstein era hablar de Big Leagues. Era otra. No. Spielberg. O sea, era Spielberg de las novelas. Sí. Ahora, o sea, ya pasabas al prime time. Claro. Era en aquella época, yo recuerdo que, por lo menos a mí, me preocupaba mucho ese tema, ¿no? Oye, ¿a qué horario voy? Cuando me invitaran a hacer una novela. Sí. Y yo me había mantenido en el horario juvenil, el de las 7 de la noche. Bueno, entonces me habla Verónica Pimstein y pues voy a verla a su oficina. Y entonces ya me... Y llegas a ver a Verónica y te dice... sí. ¿Cómo estás, Capetillo? Y, oye, por cierto, ¿qué es de Verónica Pimstein? No sé. No sé, la vi una vez en Nueva York hace 20,000 años, pero ya nada supe. Ya nada supe. Y así fue, o sea, yo fui a la oficina de Verónica, me platicaron, me encantó. Fíjate que yo nunca he sido bueno para el fútbol, nunca fui bueno para el fútbol. De hecho, fui malísimo en la escuela. Pero esa parte de que el cuate era futbolista y tenía un equipo, participaba en un equipo de fútbol profesional, me llamó mucho la atención. Claro. Entonces, ahí de bote pronto me encantó. Ya luego, pues vino todo este blend de el caballo, la bota vaquera. ¿Te acuerdas la chamarrita? ¡Qué bruto! Levantaba el cuello Verónica siempre en la playa. Te levantaba y se derretía y te ponían como hasta un cartón atrás para que el cuello del galán no se cayera. Porque era muy, muy estereotípica la imagen del galán y de la chica de la novela. Tú tenías el cuello así, tenías hasta irritado aquí, Capeto, del cuello. Sí. Pero increíble, la verdad es que fue un proyecto, desde ese primer día, fue un proyecto maravilloso. Ahora, tú en ese momento ya eras una mega estrella de la televisión. Es importante. Capeto. Sí, tú ya eras, ya venías de hacer una de las Marías, ¿no? O dos. La María Mercedes, que fue la que se fue para todos lados, voló. Exacto. Para todos. Entonces lados. Era, o sea, el cuate que hiciera ese personaje era como sacarse la lotería.
Porque estábamos ya echados a andar los pimsteins, ya estaba yo también en el ajo, y pues ya estábamos echados a andar. Era una carroza que no paraba. Ahí íbamos. No paró. Eso fue una época dorada, que sí. Irrepetible. Que es lo que ahora es el streaming, ahora es lo que estás haciendo. Ahora es Netflix, ahora es Prime, ahora es Hulu. Claro. Pero nosotros nos lo aventamos en otra época, una época sin nada digital. ¿Tú te imaginas esta novela con social media? Tremendo. Es que, ¿sabes qué? Mira, yo hoy veo en las plataformas de streaming, cuando una serie tiene mucho éxito, dicen, no, es que la vieron más de 6 millones de personas. Sí. Yo recuerdo que nuestras novelas las veían de 20 millones para arriba. O sea, pero mínimo, Capeto. Y es que y era competir con el rating del Super Bowl en Estados Unidos, que le ganábamos. Así es. El rating de los Grammys americanos aquí y le ganábamos. Maribel le ganaba a todos. Es cierto. Pero sí te quiero retomar un poco la onda del futbolista, porque en el principio cuando nos reencontramos, después de nuestra salida del grupo, yo recuerdo que cuando nos reencontramos, creo que fue en La Hacienda, nuestra primera actuación, o si no fue en Ixtapa, en El Caballo, que ¿te acuerdas que grabamos la entrada del caballo? Sí, sí, sí. Era esa entrada del caballo, yo creo que es de las peores memories que yo tengo de ahí. ¿Por qué? Era a pelo, ¿te acuerdas? ¿Por qué? ¿Por qué es de las peores? Porque era a pelo, el sí. Caballo, tú ibas con tus mega jeans. Sí. Te aceitaron todo. Sí, me aceitaron a mí y aceitaron al caballo. Sí, y yo iba con el vestidito Marimar, con unos shorts abajo, pero yo me resbalaba. Sí, yo me resbalaba del caballo mojado y de ti, o sea, ¿de dónde me agarraba? No podía agarrarme, pero sí tenías que ir con la cara de, ¡ah! Así sí, como, ¡qué felicidad! Estaba volando. Yo me fui a tomar clases con un futbolista profesional, Agustín Manso, que también el buen Agustín, si en algún momento llega a ver esta entrevista o la ve alguien, esta plática, te mando un beso con todo mi cariño, porque Agustín incluso nos acompañó a Ixtapa y él me tiraba el balón así con las manos para que yo hiciera esa, se le llama una media tijera. Entonces, esa media tijera que está en la entrada también. Hijo, y que te costó porque te raspaste. Yo me acuerdo que hiciste un pinche berrinche. ¿Por qué no lo grabaron? Porque fue una que te salió cañón. Y no sé por qué no se grabó. Eso sí no me acuerdo, fíjate. Yo sí me acuerdo. Porque te había salido cañón. Y quién sabe dónde estaba el camarógrafo. Estaba arreglando algo. Y, claro. Pero quedó increíble, ¿eh? La verdad es que cuando yo me veo ahora haciendo esas escenas de futbolistas, y digo, ay, este cuate sí le juega, ¿eh? Ok, vamos a hablar de eso, Capeto. Me encanta que toques eso, porque eso abre la conversación de ¿qué sientes de ver a tu Eduardo de veintitantos, no sé cuántos años tenías, ahí haciendo a Sergio? ¿Te ves? Y es un moquito. Somos unos bebés. Sí, increíble. A mí me da mucho orgullo. A mí me da muchísimo orgullo porque es un trabajo que, sin duda alguna, para mí marcó un antes y un después de mi vida en la televisión. Y bueno, yo he vivido de la televisión durante muchos años, ha sido mi principal fuente de ingresos. Aunque, como bien dijiste, la música me apasiona, siempre me apasionó y siempre me apasionará, pero la industria de del entretenimiento, de la televisión, es lo que me ha dado de comer. Y eso marcó un antes y un después. O sea, el que hoy a la fecha Marimar siga repitiéndose en tantos lugares y sigue estando en primer lugar de audiencia, es increíble. Yo tengo miles de anécdotas también tuyas que yo me quedé con la boca cerrada cuando te vi. Esa escena que es icónica de Marimar también, donde tienes que recoger del lodo. Que yo estuve ahí, nadie me lo contó. No chistaste, lo hiciste al pie de la letra, las veces que se tenía que repetir. Ahí es cuando dices, wow. Qué padre equipo. O sea, estábamos apasionados, Eduardo. Yo me acuerdo que era Beatriz Sheridan que nos tenía. Beatriz Sheridan. La adoro, la amo, donde quiera en el universo.
que esté Beatriz Sheridan escuchándonos, donde quiera volando que esté. Le agradezco tanto a esa mujer, mi madre putativa, porque me enseñó tanto. Y ella había preparado el lodo. La productora, ella dijo, ¿sabes qué? Pongámosle chocolate. Porque quién sabe, vamos a ver qué es ese chocolate. Hicieron el chocolate abuelita, hicieron como un plástico y pusieron chocolate abuelita y no sé qué. Y yo lo veía como naranjoso. Y cuando grabo la primera y lo saco la cadena, era como naranja. Se veía chafa. Entonces yo me fui a un rinconcito y yo me acuerdo que le dije a Beatriz, hagámoslo bien. Estamos aquí, es la escena contundente que se repetirá de venganza en el final. Sí. Se tiene que ser de verdad. Y así con su cigarro. ¡Ah! ¡Utilería! ¡Tráiganle lodo! ¡Tieron el lodo! Y de ahí salió ese lodo, era una cosa que ya después pues me metí de directo al mar. O sea, yo me metí en Marimar. O sea, yo era Marimar, cruzando la puerta yo me metí a Marimar y tú te metías a Sergio. No, con mi vestido. Es que, Capeto, no, éramos bebés, ¿ve eso? La ropa que usas durante el día. ¡Éramos unos bebés! Tuve que ver casi desnuda. Ve el cuello, el cuello, Capeto. No, no. ¿Y me cambio ahorita? Claro. Y ahí estábamos como, pero ¿qué pasa? Tu reacción ahí de... ¿Sí? Si ya estamos casados. La reacción, míralo. Hoy es el primer día. Qué bonita pareja, Capetón. Bueno, me vuelvo de espalda si te cambias. Qué bonita pareja, bebés. No me vayas a hacer trampa, ¿eh? No vayas a mirar antes que yo te diga, ¿sale? ¿Verdad? Dale. Increíble. Y hablando de, oye, ahorita hablando, porque esta escena se ponía intensa, nos dábamos beso y no sé qué. Esas intensidades de nuestra época eran super light. Eran virginales, eran... Era bonito, fíjate que eso es lo que de pronto se ha perdido, esa parte del melodrama tan bonita que yo creo que todavía hay un gran público por ahí que es un enamorado de ese melodrama light, suavecito, romántico, rosa. ¿Qué sentiste cuando te viste hablando? Porque a mí me hizo mucha gracia cuando me escuché hablando por primera vez en francés. ¡She's in Michaud! Y en Tagalog. En portugués. O sea, qué impresión. Qué raro. Es increíble, es impactante. Bueno, yo tuve la oportunidad de ir a Filipinas después de que tú ya habías estado ahí. Y incluso me pidió el empresario que cantara una canción en tagalo y lo hice. Me fui todo el vuelo escuchándola y en ese momento estaba viviendo en los Entonces, me fui todo el vuelo oyendo la canción y cuando llegué allá me pusieron un traductor y le dije, a ver, dime qué quiere decir esto, brother. Porque no, ya me aprendí toda la parte fonética, pero dime qué quiere decir. ¿Qué estoy diciendo? ¡Dale, pasa! Impresionante, ya hay unas imágenes en el Araneta Coliseum cuando empiezo a cantar Ikaw an Lahat Sa Akin y ese estadio se cae porque dicen el joven Sergio in the flesh cantándonos en nuestro idioma. O sea, pero es impactante cómo la gente nos ve así como... Pues, ay, Capeto, ve, se me enchina la piel, el Araneta. El Araneta Coliseo. O sea, ¿qué tal primero arrancas? Porque es otro público. Otra cosa. Sentaditos todos como muy formalitos, ya como a la tercera, es una cosa así. Igual, o sea, Mayron sacó todo el tagalón. Claro. Maravilla. Marian Tagabarrio, o sea, hasta Mariala del Barrio la cantó en tagalón. Saqué un disco. Oye, ¿qué aprendiste de la novela?
¿Qué te dejó la novela? ¿Qué te dejó la historia? Uy, pues mira, me dejó un momento en mi vida que es un parteaguas, una marca. Y me deja muchos momentos de alegría, de amor, de cariño, de esa parte de recordar esos momentos y recordar esas vivencias con tanto cariño y con tanto amor. Y de agradecer, decir gracias a Dios, gracias al universo, que tuve la oportunidad de ser parte de un proyecto como este. A mí me llenaron de amor. Increíble. Y me siguen llenando. En todos los países, con diferentes religiones, diferentes aspectos sociales, estructuras políticas, idiomas, pero con un amor, con un cariño, con un agradecimiento, las caritas, así, mi hija se llama Marimar, mi hija se llama Talía. ¿Y con qué pagamos eso? Es que eso no tiene precio. Qué padre, ¿verdad? Y es increíble que hoy, después de tantos años, ¿hace cuántos años tiene Marimar? ¿27, 28? Por ahí, sí, por ahí. ¿Y la gente siga dándonos tanto amor? Sí. Increíble. Oye, a ver, tocaste algo tan fascinante porque creo que, pues, a pesar de todas las especulaciones, seguimos tú y yo en nuestros matrimonios, con nuestras familias. Nosotros ya 21 años de este diciembre. ¿Ya más de 21 años vas a cumplir? Sí. ¡Qué maravilla! Nosotros 27 años. ¡Qué regalote! Y tu mujer tan hermosa, o sea, Vivi, hicieron la pareja ideal. Y aquí encontré una foto que quiero que la pongas porque no me acordaba que cantamos los tres en algún momento en el grupo. ¡Yo no me acordaba de eso! Capeto, venos, por favor, qué hermosuras. Ve, por favor, el pelo en pecho. Tú siempre pelo en pecho cañón y con tus cadenas. Oye, ¿no vas a hacer ya más televisión nunca más en la vida? Sí, quiero. Sí, sí, me encanta. Tú sabes que me encanta actuar, pero al igual que tú, los proyectos que me han llegado de todos estos años que he parado, no me han convencido. ¿Tuviste, me acabas de decir cuánto tiempo esperaste este proyecto? 9 años. ¿Cuánto tiempo? Pues yo llevo esperando un proyecto así. Va a llegar. Sí. Oye, Capeto, a ver, cuéntame más de los mitos, porque aquí mis fans, yo les dije, bueno, a ver, a mis fans de Hueso Colorado, se viene conversación Capeto-Talía. ¿Qué quieren que hablemos? ¿Qué quieren saber? Lo que quieren. Ahí viene con el drama de que queremos saber si es cierto que Vivi mandaba pagar el monitor de la televisión que estaba fuera del estudio para no ver los besos entre Capeto y entre Talía. Ese es uno de los grandes mitos, sin duda. Claro. Es que es importante contarle a la audiencia que estábamos grabando en dos foros que eran... pues daba puerta con puerta. O sea, no había de dónde. O sea, salía un actor aquí y salía otro actor acá. No había de dónde. Estábamos llevando dos mujeres un camino en un foro y en el foro de enfrente estábamos nosotros grabando Marimar. Claro. Y entonces, Ah, y con un monitor afuera de cada foro, porque quiero también dar un contexto a la gente que nos ve. Estaba la puerta del foro y afuera estaba un monitor donde había unas sillitas donde se sentaba de pronto el del vestuario o el maquillista o la peinadora para ver qué había mal, qué había que retocar, qué había que arreglar, qué había que hacer. Exactamente. Entonces, el monitor estaba prendido 24/7. Exacto. ¿Qué pasaba? Sí. No, lo que pasa, mira, ese mito tiene su parte de realidad. Yo siempre me pensé... Pero era al revés. Tú mandabas a pagar el otro. ¡No querías ver a Poncharello! ¡No, a Poncharello! ¡Dale esos besos a tu Bibi! ¡Ah, cómo crees! No, la verdad es que un excelente actor y compañero, y cuando lo veíamos, la llevábamos muy bien. Lo que pasa es que yo siempre me he tensado en esas escenas, hasta la fecha, te quiero decir. O sea, es un tema entre no saber cómo va a reaccionar la actriz, no querer yo quedar como un manchado.
es incómodo, es muy incómodo. ¿Y sabes qué, sabes qué pasa? Que esto digo, perdón, por favor, no quiero que lo tome a mala audiencia. Se lo digo con todo el cariño del mundo. He tenido que hacer, que trabajar pues, con actrices muy guapas. Entonces, cuando estás con una actriz tan guapa, es muy delicado decir, híjole, no vaya a pensar. Claro. O pasar. Entonces, yo trato de ser muy mesurado. Y a veces soy tan mesurado que me paso del otro lado, ¿no? Entonces, si dicen, ¿y a este güey qué le pasa? No sé qué. Entonces, Tapeto, qué bueno que lo dices, porque a ver, ahí te va. Yo me acuerdo que nuestras pocas escenas de besos, que fueron como tres, ¿no? No me acuerdo, no fueron más, ¿no? Poquitas, sí. Fueron como tres, pero estabas que traías como hasta un palo metido así. Pero estabas como que te habías puesto, estabas así tenso, así, ¡ay! Como... Bueno, cabe señalar que en Baila Conmigo, cuando me tocó trabajar con Vivi... Ajá. De ahí nace el que Vivi y yo nos hacemos novios. Luis de Llano de nos ahí. Manda hablar un día, sí, y Luis de Llano nos manda hablar un día y nos dice, oigan, chavos, ¿qué está pasando con sus escenas de beso? Fíjate, Baila Conmigo, con Vivi. Y entonces, pues yo haciéndome loco, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa, Luis? No, pues es que los besos, nada que ver, no están dando lo que tienen que dar. Pero desde aquel entonces, e incluso desde más atrás, yo la verdad es que nunca he tenido un entrenamiento actoral. Yo, ajá, como decía mi papá, que él en su carrera fue como el burro que tocó la flauta, pues yo un poquito de eso, porque yo tampoco he tenido ningún entrenamiento actoral. Entonces, cuando no tienes ningún entrenamiento actoral y vienen esas partes delicadas, porque no es lo mismo aprender a tirar, a pegarle un balón y a meter goles. Claro. Como que no sabes dónde está la raya de que si es realidad, si no, si te estás sobrepasando, si estás actuando, es muy finita. Es correcto, pero eso es algo mío, eso es una parte mía que es bueno que lo sepa la audiencia, que lo he traído desde hace muchos años y que aún hoy en día esas escenas, hoy a la fecha, que entiendo que es parte de contar la parte romántica de la historia. Claro, claro. Pero, ups, a mí son como que, híjole, ay, ¿en serio? Sí. Oye, a ver, y ya dejando a un lado esa flojera y hueva, te digo yo, de que, ay, Capeto tan celoso. O sea, qué hueva eso, Capeto. Yo te conozco. Tú siempre has sido un hombre seguro de ti toda tu vida. Un amor divertido, jalador. O sea, y de pronto esas mamadas, que la verdad, qué flojera. Yo no he querido decir nada o contradecir porque si yo me subo al cuadrilátero con esas personas... ¡Pierdes! Sí, pierdes. Lo único es que les doy una importancia que, te soy sincero, con todo respeto se los digo, no tienen. Exacto. Fíjate, si yo fuera ese celoso que dicen que soy, pues imagínate ahora que Vivi hizo Chicago, que además hizo a una Belma Kelly gloriosa. Te morías. ¿Dónde? Entonces, eso, los hechos, a mí me parece que son mucho más poderosos y contundentes. Lo que pasa es que, pues así como lo dije hace rato, Eduardo, mi hijo, pues llega de sorpresa y entonces Vivi y yo decidimos casarnos. Y es cuando dos seres humanos tienen un proyecto en común. Ajá, proyecto en común es hacer una familia. Que ese es el matrimonio, un proyecto en común. Te tienes que inventar proyectos constantemente. Sí, por supuesto, pero vamos, que hacer una familia no es así como vamos a hacernos unas enchiladas. Claro que no. Es un tema complejo que requiere sobre todo de tiempo. Cuando llegan los hijos, requieren de tiempo, requieren de atención, hay que formarlos. Yo lo que siempre he dicho es que en las escuelas los educan y ayudan a la formación. Uh-huh. La formación principalmente la tienen los hijos en casa. Claro. Con lo que oyen. Hay muchas cosas que yo he hablado mucho de adicciones también, que si hay una parte genética importante, sí, pero los hábitos es lo más fuerte. Los hábitos, si tú ves a tu papá que está haciendo una serie de cosas, tú las vas a repetir, uh-huh, o vas, uh-huh, a decir, pues está bien fumar tanto, beber tanto. Tratar, la mala palabra, bajonear a la mujer. Y luego esos jovencitos empiezan a tener muchos problemas porque pues tienen estos padres ausentes que después todo lo quieren
complementar a billetazos y no a billetazos. Hay que estar ahí. Y para eso hay que hacer un gran sacrificio. Y el sacrificio que hizo Vivi, mis respetos. Porque, claro, yo tuve que seguir trabajando para, pues, mantener a la familia. Pero ella en su momento dijo, a ver, ahorita le voy a poner pausa a mi carrera. Voy a voltear a ver, a recibir a mi primer hijo y a formar una familia. Sí. Admirable, increíble. Y una vez más, qué fortuna haber encontrado una persona que tuviera ese mismo proyecto de vida, ¿no? Y que hoy, después de 27 años, que yo no doy nada por sentado, ¿eh? Yo la verdad es que mi relación, todos los días trato de cuidarla, de alimentarla, porque hay personas que de 27, 28, 30 años y de pronto deciden separarse. Sí. Uno nunca sabe. ¿Te acuerdas, Adita Carrasco, o sea, cuando se quema el jacal, ajá, de la abuelita, los abuelitos mueren quemados dentro del jacal, al día siguiente muere ella en la vida real? Pues sí, no me acordaba de eso, pero sí lo recuerdo, sí. Qué fuerte, ¿verdad? Ok, anécdotas, dime una, la peor y una la mejor, de Marimar. Híjole, qué difícil dijiste. Anécdotas, la peor, ¿cuál habrá sido? Pues yo creo que la tremenda insolación que me di en alguna ocasión ahí en la playa grabando. La mejor es que todo, Marimar en conjunto, es una anécdota llena de amor, de cariño y de agradecimiento en mi vida. Todo. Ay, igual, el simple hecho de haber participado en Marimar es de las mejores anécdotas de mi vida. Sí, yo coincido en eso. Yo creo que la peor para mí pudo haber sido la del risco, que fue una escena donde la ponen a ella como en un punto de un risco porque el joven Sergio la terminó de cuajo en el jacal y ella salió corriendo envuelta en una sábana con su pulgoso y se para como en un risco así. O sea, esa fue la peor porque yo no tenía arnés, yo no tenía un hilo, yo no estaba protegida, era el risco tal, pelón, no había un colchón abajito del risco así, nada. Era, ¿te la juegas? Me la juego. Pero, ¿qué atrevidos todos? 20. ¿Qué atrevida la producción? ¿Qué atrevida? La peor. ¿Y la mejor? La mejor que acabando. Sí, la mejor lo que tú dijiste. Todo. El recuerdo, todo lo que es Marimar, todo lo que pasó, todo lo que vivimos, los compañeros, el éxito global, todo. Pero creo que lo que me quedo siempre en el corazón y en la piel es que al terminar mis escenas en Iztapa, en la playa, yo me aventaba al mar todos los días, por una hora hasta que se metiera el sol. Por una hora, o sea, me metía a las olas, salía, me metía a las olas, salía. Era como que me liberaba, como que me cargaba. Eso fue, yo creo que con lo que más me quedé en la piel. Increíble. Oye, y Pulgoso, ¿te tocó trabajar con Pulgoso? Sí, por supuesto. Es más, Pulgoso fue de telonero mío en Filipinas. ¿Cómo no? Y así de ese tamaño, Pulgoso me abrió los dos shows. ¡No! ¡Dime todo! ¡Yes! ¡No! ¡No, no! ¿Y qué salía? ¿Qué decía? No, pues salía hablando y cantando y lo ponían, pero era Pulgoso el original, ¿eh? Porque te acuerdas que ese Pulgoso era un perrito que llevaba Larry Casanova. Claro, Larry Casanova que me llenaba el pelo de salchicha. ¿Tú te acuerdas que me ponía aquí como me ponía la salchicha aquí? Mira, okay, este es Pulgoso, ¿ok? Ahí te va. Ajá. Este es Pulgoso. Y entonces él ponía aquí una salchicha o carnita molida y le hacía así para que Pulgoso me viera. Porque Pulgoso veía la salchicha. Claro, claro. ¿Eh? Pero todo eso caía aquí. Perfecto, muy bien. Que era buenísimo, Larry. Para la audiencia es pues un entrenador de animales que trabajan, son animales actores. Sí, muy bueno, la verdad, entrenando a sus animalitos. Y quiero felicitarte por tu bisnieto. ¿Cuál? Tú tienes un bisnieto.
Yo tengo, a ver, por favor, Cristina, porque yo tengo un bisnieto también. A ver. ¡Paso mecha, Marimá! ¡Hasta que te encuentro! Esto de las redes es maravilloso. Yo me quiero presentar. Soy Quique Pulgojo III, nieto del gran Pulgojo. De hecho, él me heredó esta gran mansión desde la cual te estoy saludando. ¡Ay, es que mi vida! Me la he pasado de pata de perro. Con mi abuelo viví grandes aventuras. Recorrimos ciudades, playas, lugares asombrosos, alfombras rojas. ¡Paso mecha! Nos vemos muy pronto. ¡Saludos a todos! ¡Bravo, el nieto! ¿Al nieto? Él es nuestro nieto, ¿no? Sí, es nuestro nieto. O no, a ver, es el nieto de Pulgoso, entonces es nuestro bisnieto. Nieto sería. Es nuestro bisnieto. ¿Hace cuánto que se nos fue Pulgoso? Ay, cariño, no sé, pero a mí me dijeron y yo lloré. ¿Tú? Horrible, no sé cuánto, pero fue horrible. Capeto, cuenta, dile a la gente algo rapidito, algo que quieras comunicar, que quieras compartir con ellos. ¿Qué mensaje les quieres dejar tú, Eduardo Capetillo? Ya dejaste todo el mensaje habido por haber de Sergio, de Marimar. ¿Qué Capetillo quiere dejar? Agradecerles profundamente. Verdaderamente es increíble que después de ya casi 30 años, el proyecto maravilloso de Marimar siga estando en los primeros lugares de audiencia y que lo sigan recibiendo con tanto cariño. Ese cariño que ustedes nos dan a nosotros al ver nuestro trabajo, para mí pues es la culminación. Eso es verdaderamente la realización de mi vocación, de decir, mira, lo que haces sirve para que alguien tenga un momento de entretenimiento, un momento de desahogo, un momento de paz, un momento de amor, de ilusión también, ¿por qué no? Claro. Por eso se llama entretenimiento. Claro. Entonces, le agradezco muchísimo a la vida. Me tocó ahora sí que participar en el mundo del entretenimiento y agradecerles de todo corazón. Agradecerte a ti, querida Thalía, de verdad que qué linda eres. Eres una persona que no dejas a un lado a tu público, a tu gente, que estás pendiente de regresarles tanto cariño que te dan. Y eso te hace una persona tan especial. Ay, mi Eduardo hermoso, mi Capeto, de veras que me encanta que estemos aquí platicando. Me encanta poder conectar una vez más contigo. Hace tantos años, benditas redes sociales y DMs y poder mensajearte y conectar de nuevo. De veras, estoy muy orgullosa del ser en el cual te has construido, ¿no? Te he visto desde chiquititos que éramos y ahora verte en lo que te has construido y me encanta tu crecimiento, como te dije, interno, como padre, como esposo, como amigo, como ahora actor, me muero por ver la serie, ya no puedo. Y espero prontito poder celebrar nuestras dos familias de alguna forma, juntarnos, el reencuentro en persona. Sí. A ti y a mí que nos encanta el bosque, nos encanta pues la bota, el sombrero vaquero, nos encanta el lodo, los tractores, me encanta igual acampar, el fueguito, nos encanta. Entonces uno de estos días nos juntaremos a hacer una fogatada deliciosa, una bohemia rica. Yo te quiero mucho, Capeto, de veras. Y a todos nuestros fanáticos de Marimar, a todo ese público que nos sigue amando, apoyando, abriendo sus hogares, gracias. Sigan contagiando este amor por Marimar a nuevas generaciones y gracias por tanto. Gracias. Y aquí, mi Capeto, por favor, lo que se te ofrezca. Y cuando decidas volver a hacer televisión, ¿te acuerdas de mí? ¡Claro! ¡Vamos! La segunda parte. ¡Claro! ¡Me muero! ¡Me encantaría! Oye, bueno, te quiero. Te mando muchos abrazos, muchos besos. Igualmente. Cuídate mucho. Saludos a toda tu hermosa familia. Y nada, pues aquí seguimos. ¡Vale! ¡Te quiero! Siempre manda el amor.